Hi everyone again. Well, sorry for not stream the last week. I have several technical problems with my PC. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la academia. Siento no haber. Perdón un momentito. No haber streameado la semana pasada, pero tuve ciertos problemas técnicos con el ordenador y fue todo imposible y el trabajo no ayuda, así que madre mía. Bueno, vamos allá. Tenemos un pequeño problema porque no encuentro ahora mismo mi papel de horno. Vamos a dejar que la gente se conecte mientras yo voy a por mi papel de horno. Hola Rakiki, como iba diciendo, ya me podéis perdonar por no streamear la semana pasada, pero mi PC hizo catapunching boom y el trabajo ahora mismo no ayuda, estoy siendo exprimido al máximo. Bueno, pero no pasa nada porque esto está terminado. Lo he cambiado. Uy, qué mal se ve. Vamos a cambiar un poquito la configuración antes de empezar. Hacerlo bien. Bueno, en determinadas cuentas, esta fue la configuración que de colores más cómo decirlo, más lógica. Estoy muriendo con esto ahora mismo. Para que se vea como quiero que se vea. Bueno, creo que está así bien, ¿no? Vamos a poner otra figura. Al lado, este pobre sigue bajo construcción. Soy un rayado de la vida. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Ahí está. No, está bien, está así. Está bien. No está más rosada, es así. Es buena esta figura para configurar la visión. En el balance de blancos. Porque tiene unos rangos bastante interesantes. Abarca todos los colores. Es complicado. Mucha gente... A la gente me suele decir que le gustan la calidad del streaming. No hablando del contenido en sí, que alguna vez, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Pero la calidad
visual y de audio. Entonces, me como mucho la cabeza para que se vea bien. Bueno, retomando. Ya se ve bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues hemos visto cómo hacíamos metálicos de muchas maneras, ¿vale? Metálico no metálico. Metal metálico. Metal metálico de muchos colores. ¿Vale? Pero mirad qué simpleza tienen estos volúmenes, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, pero lo vamos a hacer en este, ¿vale? Vamos. Mira, ya la maza de este pobre hombre ha dicho amén Jesús. Me la he cargado del todo. Bueno, ya la arreglaré. Vamos a hacer el orden lógico. Esta me la terminaré pintando, pero es bastante pequeñita y el escudo lo tapa casi todo. Y para eso ya hemos hecho esta. Vamos a hacer lo lógico, que sería el Steelheart. Pero vamos a hacer en metales metálicos. ¿Vale? En mi versión de metales metálicos. ¿Por qué? Pues porque las formas son mucho más complicadas. Mirad qué hombre ya tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo en plata y oro. ¿Vale? Vamos a hacer un oro amarillo metálico. ¿Vale? Entonces, en primer lugar. Ok, sorry, en inglés. As we said in previous videos, I learn teach to you to make a different kind of metals, non-metallic metals, true metals, my new version of true metals that name hybrid metal. So I'm gonna make the logical order of consequences of painting the box from Steelheart Champions from Night Vault. So I'm gonna paint the I don't know what is the name of this motherfucker. Serial Steelheart in hybrid metal and gold yellow metal and silver. Sí, lo pinté en púrpura y verde. Vamos a hacer otra versión diferente, ¿vale? Lo que he utilizado para este es una mezcla de metal mithril silver y negro, como ya sabéis. Okay, I use a mixture of 1-1 proportion of mithril silver and black. Don't waste your time or don't spin your wheels in get this metal. Another metal with this kind of value is useful, so don't worry about that. Okay, so I'm gonna take some juice from the pot. I'm gonna start drawing the shapes as always. First of all, I'm gonna recreate something like this ground and get something like this one but more vivid. Okay? This is my first idea. Vamos a recrear el suelo de mi del otro Sigmarita. Marita con T. Y. Pero más. Y. Bueno, sí, igual de vívido. Pero vamos a meter los reflejos en la armadura de. Del orco de Blood Bowl. ¿Vale? Vale. Lo que estoy haciendo ahora es hacer la misma mezcla, pero en diferentes proporciones, lo cual me va a dar un valor mucho más alto.
Vale. Bien. A partir de aquí ya puedo dibujar. So I'm gonna start with the chest, I think. First of all, I'm gonna... I don't know if I'm gonna paint the shoulders. In... No, no, wait a minute. Think first. Let me check first one. What is the name? The design of this model. Okay, what we gonna want to do? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer yo esta cosa? Es complicado, Vale. Vale, vamos a pintar con marrones las partes que quiero marrón, solo marrón. Que voy a pintar de dorado. No va a significar absolutamente nada, ¿eh? I'm gonna paint in bronze the parts that I want to paint in gold. Don't focus on this color because it's doesn't mean anything, okay? It's only for check the parts. Gold. Maybe gold. 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 Okay. This is only for preserve the color scheme. I don't know if the, because I really like the shoes in silver. And this is gonna be golden too. Perfect. I think that in this point you don't see anything interesting. It's a very dark and unvivid color scheme. But let me finish. Let me do my magic. Double shoulder back. What do you do if you don't? You can't create a biggest or bigger shoulder pad. Make double shoulder pad. Okay. For me, it's okay at this point. Obviously, the pendant is gonna be in golden too, but at this point it's enough. I don't know if I want
Knee pad in goals? Maybe not. Okay, don't worry. Let's start drawing. So now, I'm gonna start. I know that this part is very difficult if you don't have enough technique. Because the density of the metallic paint is very annoying to create details, but don't worry. Then you can fix the mistakes using matte paint. I think that in this point I add too much value in the base layer. So I create very quickly the highlights. I don't create a good contrast at this point using pure blacks. Maybe. Don't worry. Creo que he añadido demasiado blanco en la capa base. Bueno, blanco, un valor muy alto en la capa base. Y esto lo tenía que estar haciendo ya con blanco. Pero bueno, lo podemos corregir siempre sobre la marcha. Daros cuenta que siempre utilizamos pinturas muy densas. Vale, voy a marcar la forma del brazo por la parte de abajo con el mapa de valores, sin más, sin ningún color. Luego esto va a ir en verdes puros, esta línea que estoy haciendo, ¿vale? Evidentemente estoy utilizando un pincel mega gastado, porque ahora mismo no estoy siendo muy muy técnico. Vamos a leer los comentarios de nuestros No es necesario el pincel seco en ninguno de los casos. De hecho, estoy mucho más cómodo si
en vez de utilizar pincel seco, soy partidario de utilizar una mezcla de valor muy bajo y añadirlo directamente así sobre toda la figura. Por supuesto. Lo digo muy en serio. Vale, aquí en la parte abdominal son detalles muy pequeños. Lo voy a hacer en negativo, directamente con negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Creo que el contraste en los detalles pequeños tiene que ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque si no, no se van a ver. Que se me diga bien, ¿eh? Sin problemillas. Bueno, esta parte de dentro, esta placa pectoral, me va a dar muchos quebraderos de cabeza por las vistas que tiene. Vale. No sé si he dicho que he adoptado una perrita. Entre otras cosas, el tiempo ya se me está yendo de las manos. Se me cae la baba. Mirad que trabajo más burdo y facilón y está casi sin ganas de estos pies. Vale, miradlo bien. Pero veis dónde terminan las placas. Vamos a sacar a relucir el negro. Vale, lo necesitamos ahora mismo. Sí, se porta muy bien. Le han dado candela. Y ha estado encerradita. Tiene síndrome de la cabaña. Ese famoso.
y nos cuesta sacarla, porque tiene mucho miedo. Pero bueno, no nos da ningún tipo de problema. And I am using Barley Pure Black with a pinch of metallic pigment. So now I'm trying to create something like a texturized transition. I'm gonna focus on the most dramatic or iconic volumes on the model to clean the shapes. On and organize the view of the model. Can see. I'm gonna stuck in more in front of the view. This line. Yep, better. And this line too. Much better. Much better. Perfecto. Vale. Voy a concentrarme en este brazo y en el pecho. Porque veo que tiene mucho que creo que es de las partes más importantes de la figura. Es la que es la parte que sale directamente del tronco. La única parte que tiene que no está configurada para este lado. Entonces va a recibir mucha atención. Además está la espada. Entonces tenemos que trabajar mucho en esta parte. Bueno. Mucho. O al menos que parezca que tiene mucho trabajo. Ti, 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 ti.
Voy a forzar el contraste de valor en estas partes. Vale. Está ahí bien. 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 Vale. Vamos a hacer la magia un poco en esta parte de aquí. Limpiamos. Vamos a hacer que aparezca el cubre movidas este. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Antes de seguir trabajando con negros, pues tiene 5 añitos. Ya, es una perra adulta. Vamos a trabajar con blancos ya. Uy, qué encantado está este blanco. Algo interesante aquí. Venga, va. Ya vais a ver lo que voy a hacer. Esto es aún más complicado. Es que creo que está mejor así. Porque si pongo el plano de valor más bajo justo aquí, me da juego para poder iluminar el remache. Si dejo el remache en un plano de sombra, simplemente tengo que poner un puntito ahí blanco y ya tengo remache. Bueno, pues ya he mezclado el metálico con el blanco mate. Y ahora pintar de forma normal. Vale. Ahora dibujo el pecho otra vez. ¿Qué hacer si os equivocáis? Nada. Terminar el proceso de dar la capa de color que estáis dando. Con esto no hace falta ni que se seque la capa anterior. Y corregir en fresco, casi. Vale, habéis visto qué perfilado hay. Thank you.
Y ya vemos cómo aparece de la nada. No el pecho, sino los volúmenes o las formas que hemos estado acostumbrados. Esta figura ya tiene su tiempo, pues os digo que estamos acostumbrados a verlo. Las formas que hemos visto representadas en esta figura, en las versiones que tiene, pues ahora ya empezamos a verlas, a reconocerlas. Necesito una figura así que sea muy showcase, muy pintable al máximo, y ver hasta dónde puedo llegar con esta técnica. Vamos a ver. Pégale un zumillo. Y esto ya es cuestión de paciencia. De sacar los detalles a fuerza de valores medios. Ahí se ve súper bien. Pero veis, no se ve todavía la parte de abajo del brazo. No vemos el brazo terminado. Venga. Perfila demasiado grueso. No pasa nada. Ahora se ve. Gracias, Rakiki. Eso seguramente es porque no añade suficiente pintura mate. Y tiene que estar densa. El pincel tiene que tener un poquito de agua solo, ¿vale? Porque el pigmento este metálico tiende a expandirse muy... Joder,
no hay más que ver cómo hace, qué es lo que hace el agua y el pigmento, bueno, el propio pigmento cuando limpias el pincel en el agua. Que parece una lámpara de lava. Pues es lo que va a estar haciendo el pigmento en la figura hasta que se seca, es decir, ir volando por ahí. Después se emborrona. Tengo que decir que has echado mucho pigmento metálico. O poco mate. Y pues no defines bien. Ir girando la figura cada 2x3, porque desde algunos ángulos va a parecer que las capas que tienen mucho más blanco en mate van a ser de valor más bajo que el pigmento metálico. Entonces moverlas para ver cómo, hasta qué punto está brillando el pigmento metálico, ¿vale? Consejo. Vale, aquí todavía no hemos añadido blanco puro, ¿eh? Ya lo haremos. No os preocupéis que lo haremos. De hecho, lo voy a hacer aquí ahora, en la parte más brillante de la armadura, que tiene que ser esta, por narices. Y aquí. Quiero meterle un brillo ahí fuerte.
Yo creo que esta parte queda clarita, ¿vale? Dejadme terminar. Fuera de cámara esto y hacemos otra parte. Advertencia, yo me voy a ir de vacaciones la semana que viene. 2 semanas. Por eso lo que voy a hacer es directo pues este fin de semana, ¿vale? Para no estar mucho tiempo sin streamear. Que luego los proyectos se dilatan en el tiempo demasiado y eso no me gusta. ¿Vale? Gracias por atender a mis chorradas. Y seguir pintando. Vale. Lo dicho, ahora Kiki. Echa menos pigmento metálico. Bueno, échalo, porque tienes que echarlo. Pero echa más. Joder, mirad mi alianza y el bicho. Este sí brilla, ¿eh? ¿Veis la diferencia entre un metálico churro de estos y este? Una comparación. Pues nada, pues no sé si era el viernes o el sábado. O incluso el domingo. Seguid pintando, chavales.